Esta es lo que se llama tradicionalmente la fiesta Ambar y Campo, porque pues, se realiza en Pehuenco, tenemos mar de un lado y campo del otro. Una fiesta tradicional que la queremos hacer provincial, ya esta es la sexta edición, y se realiza el 11 y 12 de noviembre. ¿De qué se trata? Contanos un poco, digamos, las experiencias anteriores. Mira, las cinco fiestas anteriores y la idea principal de esto es que sea toda comida tradicional al disco. En el disco campero, bueno, es así. Todo lo que se cocina, todo tiene que ser a la vista y con el disco criollo. Sí, exactamente. Así que bueno, siempre hay un montón de stand de distintas comidas que se van ayornando a lo que es la comida de cocinar al disco. Y bueno, hasta ahora bien, la gente se va adaptando. Noviembre es un lindo mes para hacerlo. Lo hacemos siempre en la Plaza Carrasco, que es la plaza tradicional, que tiene muchos, la gente lo conoce porque tiene animales, ¿sí? Entonces, bueno, son los animales que dejaron las huellas históricas en Pehuenco. Así que, bueno, es un lugar muy, muy pintoresco y lo que tratamos de hacer es difundir, sobre todo, para que la gente conozca y se empiece a fomentar el tema del turismo en nuestra villa balnearia. ¿Hay tiempo de anotarse? Yo, si tengo alguna intención de mostrar lo mío, ¿tengo tiempo de hacerlo, Fabián? Sí, totalmente. Sí, sí, hasta dos días antes siempre vamos, pues ya digo, estamos intentando, esta es la sexta edición, pero queremos que llegue a más cantidad de gente. Claro. Entonces tenemos el stand tradicional, que es el que se hace con comidas al disco. Después tenemos stand institucionales para las instituciones de Pehuenco, en la cual, bueno, yo pertenezco, más allá de ser, de estar en la comisión del armado de la fiesta, soy rotaria y estoy en el Club Rotario en Pehuenco, pero también está la Sociedad de Fomento, la escuela, el jardín, los bomberos, bueno, todas las instituciones están, van a tener su stand de comida, como también su stand institucional. Entonces, se le da la parte de que la gente pueda comer y también se pueda folletear o se pueda informar. Todas las cosas, turismo va a tener su stand, entonces vos te podés informar todas las actividades que hay en Pehuenco. Y más allá de eso, bueno, también tenemos espectáculos en vivo, música, y bueno, la música nunca falta. En esos lugares, viste, es corrido todo el sábado 11 y mitad del 12, del domingo 12. 291-505-92063, 291-436-6016 y 291-570-4662. Hay tiempo, pero bueno, invitamos 11 y 12 de noviembre. Hay tiempo, pero queremos hacer, sí, y aparte queremos que esté bien programado. Cuando las fiestas se realizan con tiempo y más cuando hay mucha gente, porque en este caso también convocamos a los autos antiguos para que expongan, hay motos también para exponer. Entonces, cuanto más instituciones se quieran acercar, están todos invitados a consultarnos y bueno, le daremos espacio.